Hola, hoy vamos a hablar sobre el liquen plano, su manifestación oral. Y bueno, esta es una lesión blanca autoinmune, es un trastorno, forma parte de los trastornos orales potencialmente malignos. Esta es una nueva clasificación de la OMS, pero no es tan nueva. No sé si en las clases han escuchado a sus maestros que dicen lesiones cancerosas, precancerosas o premalignas. Pues el término no está del todo correcto y por eso la OMS decidió cambiarlo, porque el término precanceroso o premaligno significa que sí o sí se va a desarrollar cáncer. O sea que nada puede salvar al paciente del cáncer. Entonces, el término de trastorno oral potencialmente maligno justamente se refiere a que la lesión puede tomar dos caminos: o se desarrolla cáncer o nunca se va a desarrollar cáncer. Pero ese es el término correcto. También lo podemos observar en piel y mucosa. Es frecuente en mujeres de 40 a 70 años de edad. Esto no quiere decir que se pueda presentar en personas más jóvenes o más grandes. También se puede observar en hombres. Y es la segunda enfermedad dermatológica con manifestaciones orales. Se encuentra asociado a diabetes mellitus y a disfunción de la glándula tiroides. Sí tiene síntomas y pueden ser síntomas como ardor y dolor intenso. A pesar que es un trastorno oral potencialmente maligno, es una lesión que tiene alta susceptibilidad a desarrollar carcinoma oral de células escamosas. Por eso se tiene que mantener en vigilancia esta lesión y bajo tratamiento. Lo podemos observar en dos maneras. Como en la liquen plano reticular o liquen plano erosivo. Son estrías blancas, también antes conocidas como estrías de Wickham, y presentan áreas eritematosas. Se va a presentar de forma bilateral y es común observarla en mucosa yugal y dorso de la lengua. Sin embargo, se puede presentar en cualquier área de la boca. Y el liquen plano erosivo, pues también presenta las estrías de Wickham, pero este tiene úlceras. Para el diagnóstico tenemos los criterios clínicos y los criterios histopatológicos. Recordemos que el histopatológico siempre va a ser el criterio más fiable. Pero bueno, entre los criterios clínicos podemos observar que es múltiple y de distribución simétrica. Se encuentran lesiones blancas de tipo papular, o sea que están como gorditas. Están ligeramente levantadas, son de color blanquito grisáceo. También lo podemos observar como líneas blancas que se irradian desde una papulita central. O sea, desde una, ¿qué sería? Como algo redondito o ovaladito, y se va a irradiar así como un solecito. Son lesiones atróficas y pueden presentar o no erosiones. En el criterio histopatológico podemos observar en el corte histológico orto o parakeratosis, un grosor epitelial variable, a veces se observan los clavos en forma de sierrita, a veces no. Se va a observar un infiltrado inflamatorio confinado en la lámina propia del tejido epitelial. También observamos degeneración del estrato basal del epitelio y cuerpitos coloides en el estrato basal o en lámina propia. Para el tratamiento, primero tomemos en cuenta que es una enfermedad que no se cura, simplemente se va a controlar, y que estos medicamentos son teratogénicos, o sea, pueden dañar al fetito, entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. También puede dañar glándulas suprarrenales y el hígado. Aquí encontré dos medicamentos. Bueno, se tienen que tomar un corticosteroide sistémico y un corticosteroide tópico.
Uno de los efectos adversos es que puede provocar candidez orofaringea. Solo hay que hacerle hincapié al paciente en que debe tener higiene y enseñarle cómo se debe higienizar. Estos medicamentos que yo encontré están disponibles en México, porque luego observamos que, bueno, sí, luego vemos que hay artículos que hablan de un montón de medicamentos, pero no están disponibles en el país. Entonces, estos están en México. El sistémico es la prednisona, y el tópico, que es en forma de gel, está la fluocinonida. Ok, primero se va a empezar a tomar el sistémico. Y aquí les puse pedacitos de un artículo. Vamos a empezar con 40 miligramos de prednisona una vez al día, a la primera hora de la mañana. Esto va a ser por 5 días. Y después, ya que pasaron estos 5 días, son como para controlar como la etapa feita, ¿no? Donde hay mucho dolor y así. Controlar el brote, como lo menciona el artículo. Ya que pasó, vamos a indicarle al paciente que tiene que tomar de 10 a 20 miligramos diarios durante 2 semanas. Ya que terminó este tratamiento de aproximadamente unos 20 días de corticosteroide tópico, va a empezar con el corticoide tópico, que es la fluocinonida en gel al 0.05%. Y este se tiene que aplicar de 3 a 5 veces al día después de comer. Y hay que también decirle al paciente que no se tiene que estar, o sea, que ya que se lo aplicó, no tiene que estar comiendo ni tomando agua, porque esto va a desalojar el medicamento. Y después, este tratamiento también está larguito, que va a durar de 4 a 6 semanas. Pero tenemos que ir observando cómo van evolucionando las lesiones. O sea, si remiten antes, pues se retira antes el medicamento. Si no, pues hasta que remita. Por eso es que no tiene como un tiempo determinado la aplicación tópica. En histopatología podemos observar degeneración hidrópica de la capa basal del epitelio, el infiltrado inflamatorio subepitelial. Aquí en la imagen ya observaron que hay tejido epitelial. Luego en medio hay una banda de puros puntos basófilos y hasta abajo está el tejido conectivo. Bueno, la banda de puro punto basófilo o punto morado, ese es el infiltrado inflamatorio. Esos son linfocitos. Y también observamos clavitos epiteliales en formita de sierra. Ahora, siempre debemos tener citas de control para el paciente, porque como es una enfermedad que tiene alta susceptibilidad a desarrollar carcinoma oral de células escamosas, o sea, cáncer, tenemos que tener vigilado al paciente. Y también siempre tenemos que tener fotografías clínicas para que podamos ir viendo la evolución, para que haya un registro de la evolución del paciente. Ok, ¿en qué momentos vamos a tener que tomar biopsia o remitir al patólogo? Pues cuando observemos lesiones moteadas o puntitos rojos en donde están nuestras estrías blanquitas. También si los bordes se ponen más duritos o si están muy duritos, que se llama bordes indurados, también se tiene que hacer tomar biopsia o remitir al patólogo. También si observamos crecimientos exofíticos, siento que es eso de crecimientos exofíticos es como subir arriba, bajar abajo, pero bueno, si observamos que la lesión crece, se toma biopsia, pero como que si crece hacia afuera, no que se expanda, no sé si me explico. Se tiene que tomar biopsia. Y bueno, también si observamos úlceras con fondo necrótico, pues obviamente se tendrá que remitir a un patólogo. Yo creo que el patólogo es el profesional altamente capacitado para poder decidir si se toma una biopsia o no. Entonces, pero bueno, cuando observemos que están alguno de estos cuatro puntos,
se tiene que remitir inmediatamente porque son muy alarmantes. Ahora, bueno, también recordemos que cualquier úlcera que en 15 días no cierre tiene que ir directamente a patología o a biopsia para descartar cualquier cosa. Pero yo creo que sería mejor ir con un patólogo, porque no vaya a ser que si se toma, si un cero experto toma la biopsia, no sé, puede diseminar cáncer o algo así. Mejor mandarlo a un patólogo y bueno, estos serían los criterios que yo tomaría en cuenta para mandar a un paciente al patólogo. En lo que me hago patóloga. Pero bueno, esto sería todo. Si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar ahí en los comentarios, en la cajita de abajo. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video.